es una de las fortalezas más famosas de la provincia. Su silueta, rematada por la Torre del Homenaje, se alza sobre una peña llamada La Muela, bajo la que se extiende la Villa de Frías, de calles empinadas y buenos, aunque muy restaurados, ejemplos de arquitectura popular. Aunque en el lugar debió existir alguna fortificación desde los primeros momentos de la Reconquista, el castillo actual data del siglo XIII e incorpora elementos muy posteriores a esta época. Es de planta casi cuadrada y dispone de diversos elementos defensivos como un foso, el puente levadizo, antemuro y rastrillo, entre otros. Todos ellos por el lado más vulnerable, protegido además por lienzos de gran altura, con cubos de planta circular en sus ángulos, y en el centro una torre-puerta de planta cuadrangular.